figured out how to make yourself more feminine and soft. And I don't mean in the way you dress, because I feel like I dress pretty girly and feminine. I mean in your energy. Because I think that's what's ruining a lot of my relationships and friendships, is that, like, I have such an independent, harsh kind of energy. And people like it. I'm not saying they don't, but I don't ever ask for anything in friendships or relationships, and I can do everything all by me, but deep down I want people to be there for me, and I want people to show up for me, but I never ask them to, but then I get upset because they don't, but again, I don't ever ask them to, and I give off this energy like I can do it all by myself, and I just don't know how to fix that. Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. El cine, la radio, la televisión, los medios digitales y la publicidad se han encargado de masculinizar a la mujer y de feminizar al hombre. Y esto es un claro ejemplo de ello. Una mujer que ya está cansada de comportarse como un hombre. ¿Qué es lo que normalmente dicen las mujeres? Ser una mujer femenina consiste simplemente en recibir, en ser receptoras. Eso es todo lo que la mujer tiene que hacer. Claramente le dicen a la mujer lo que quiere escuchar. Lamentablemente para la mujer hay una fuerte escasez de hombres masculinos, emocionalmente maduros, enfocados en su proyecto de vida, con valores, con principios, que sepan generarle una alta experiencia emocional a la mujer, con buena apariencia física, estatus, dinero, habilidades sociales. Y no estoy hablando de hombres millonarios. Simplemente vean a esta mujer, ya está cansada de comportarse como un hombre. Y la mujer también tiene gran culpa de todo lo que está sucediendo. Cualquier cosa que no la beneficia, la etiquetan como masculinidad frágil. Y aquí está el resultado de ello. Las mujeres quieren a un hombre al que admiren, respeten y vean como una figura de autoridad. A un hombre que les diga qué es lo que tienen que hacer. A un hombre que sepa delegar funciones. Si no me creen, márquenle a su pareja o a su esposa y díganle, te veo a las 7 de la noche, pones este vestido y estos zapatos y vamos a ir a cenar a este lugar. Le están diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se tiene que poner. Al lugar al que van a ir, la hora en la que tienen que estar preparadas. Les puedo garantizar que esa mujer les va a proporcionar el mejor delicioso de su vida. Pero tienen que pedirlo de esa forma, con seguridad. Si utilizas el tono de voz incorrecto, la mujer se va a dar cuenta. Estás pretendiendo ser alguien que no eres. A las mujeres les gustan los hombres seguros. El día de hoy vamos a corroborar cómo la atracción no es una elección. Y no importa cuánto hagas por una mujer, si ella no siente un alto nivel de atracción hacia ti, lo único que estás haciendo es perder tu tiempo. El físico es muy importante y esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Mis compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Mujeres, cuando estamos interesadas en salir con un hombre, hacemos hasta lo imposible por salir con él. Entonces, amigo hombre, si la chica que te gusta, siempre que le invitas a salir, te pone una excusa, no creo que esté tan interesada en salir contigo. O tal vez no le gustas lo suficiente, porque cuando realmente nos gusta uno, salimos a la primera o máximo a la segunda. Totalmente de acuerdo. Si una mujer te facilita el acceso a su tiempo, es porque genuinamente le interesas. Si pone excusas, simplemente no es ahí. Podemos hablar de que es impresionante cómo una chica linda le puede dar una oportunidad a un chico feo y ese chico se va a jurar la cagada por el resto de su vida. Y es como yo veo chicas hermosas, divinas, diosas, potras, al costado de unos pejelagartos que a mí no me hace la mate. O sea, yo digo, acá no entiendo dónde recogió a este chico. Y esos mismos chicos que están con unas divinidades al costado son los que hacen las meras cagadas. Y yo no entiendo con qué audacity pueden hacer huevadas así. O sea, bebé, valora lo que tienes, porque mejor que eso no vas a conseguir, te lo juro. O sea, te lo juro, pórtate bien. A mí me impacta. Y me impacta en verdad, más que nada, que las chicas estén con sujetos tipo, no, thriller. Y me parece bravazo como que digan, no, es que es un chico bueno. No estoy hablando de esos chicos buenos, estoy hablando de los chicos feos, que encima de ser feos, son unos coñitos. Y le ven la cara de pendejas a estas chicas que son lindas, inteligentes y que han apostado por ellos.
Compas, si un hombre es poco atractivo, puede compensarlo con otras cosas. Puede mejorar su apariencia física, estatus, dinero, habilidades sociales. El hombre tiene la capacidad para compensar unas cosas por otras. Si una mujer no nace con una buena genética, lo único que puede hacer es mejorar su aspecto físico en cirugía plástica. Podría compensarlo siendo una mujer ridículamente agradable. Pero eso es todo. Continuemos. ¿Entiendes tú que puede hacer una gordita más rico que una flaca? Todo. ¿Cómo así, muchachos? La gordita, espérate. Define no eso. Define la gordita. Espérate. La gordita han salido para mí más cariñosa. Bien. La gordita cocina más bueno. Mira, lo mejor es tener una gordita, porque cuando tú tienes una gordita en tu casa, tú no pasas hambre. Se nota. No, la nevera siempre está llena porque esas mujeres hambre no pasan. No pasa. Y cocinan bueno también. Bien. Ahora, una particularidad importante que tiene la gordita es que tú la ves visualmente o físicamente y tú dices, wow, qué inocencia se le ve. Tú le ves la carita como Winnie the Pooh, como un Teletubby, una vainita así. Un Pokémon. Ahora, hay un cambio de emociones cuando tú estás con una gordita en la cama. Mira. Las mujeres más sádicas son las gorditas. Muy buen punto, mis compas. Y totalmente cierto. ¿Podrían estar ustedes con alguien que no les atrae físicamente? No sé si había un video de TikTok que hablan de eso. Pero, güey, tengo mi opinión que dar aquí. Yo y mis amigas, o sea, esto ha sido un tema de conversación. De que, güey, hay cosas muy importantes que considerar. Yo creo, y mis amigas pensamos, que sí o sí te tiene que atraer físicamente. O sea, y eso lo vemos como mujeres. Yo creo que los hombres esto lo tienen tipo todavía más. Les voy a contar una historia mía de una persona que me invitó a salir, y salí con esa persona antes de ahorita mi novio. Este chavo era un súper buen chavo. Era un súper buen niño. Digo, no un niño, ¿verdad? Era un señor. Un chavo grande, pero era un chavazo, o sea, súper lindo, súper caballeroso, súper trabajador, le iba súper bien, o sea, mega caballeroso, güey. Güey, era un muy buen prospecto de que si estabas buscando a alguien bien serio, formal, de que for settling. Neta, güey, a mí me trató como princesa. Y yo, para que en esa época me invitaron a salir muchos chavos, ¿ok? Y para que yo te aceptara una segunda date, una tercera date o más dates, ya era de que un chingo. O sea, yo nunca lo hacía, era muy raro. Bueno, este chavo le acepté varias dates. O sea, tuvimos varias dates. O sea, ¿cómo les digo? Era muy buen prospecto. O sea, entiéndanme que hasta llegó a invitar a mi hermana y mi cuñado a su casa carnita asada para... O sea, así. Pero físicamente... cero me atraía. O sea, yo sé que en esta vida hay gustos para todo el mundo. O sea, probablemente ese chavo se le haga guapísimo a otras chavas. A mí en lo personal me atraía cero físicamente. Por ende, oigan, ¿cómo les explico que o sea, nunca le agarré la mano? Ni la mano la podía agarrar porque, güey, yo pensé... Mis compas, esto normalmente yo lo hago en una primera cita. Salgo de un restaurante o de una cafetería con mi cita y busco cruzar una calle para tomarla de la mano, ver cómo reacciona. Y si la mujer siente un alto nivel de atracción hacia ti, va a apretar la mano y se va a sentir más cómoda y segura. O la misma mujer busca hacer contacto físico. Continuemos. Taba, imagínate, no le puedo ni agarrar la mano. Qué fregados se me va a antojar darle un beso. O sea, aquí les deja muy claro que para mí, no, yo no pudiera andar con alguien que no me atraiga físicamente. O sea, no. Te lo juro que mi hermana, mi mamá, todos me decían de que es un chavazo, Jimena. O sea, es el chavo que vale la pena, es muy... te trata como princesa, súper bueno, tiene ya todo. Pero yo les decía, Bran, es que no le puedo ni agarrar la mano. O sea, el vato me agarraba la mano de repente, no sé. Y yo de que... O sea, físicamente no era nada guapo. Era muy buena persona, muy buen corazón, muy buen chavo. Pero físicamente... nada. Y me dirías que estaba demasiado gordo, o sea, que no, pero físicamente sus rasgos, su no me gustaban nada. Sí, se hace ejercicio, el chavo hacía ejercicio y todo, pero cero, cero. Les juro que yo decía, ¿por qué no me o sea, yo me preguntaba, güey, ¿por qué no me puede atraer físicamente? O sea, cero, cero, cero. Y una vez me pasó que ese chavo, ya habíamos salido varias veces, ok, o sea, ya. Y en el antro como que se intentó más de que acercarse a bailar. No podía.
neta yo no podía, yo no sé qué me sucedió, pero físicamente cero me atraía y siento que después de ahí me di cuenta la importancia de lo que para mí era como, güey, la atracción física. Obviamente luego ya fue que, oigan, pues ya no lo voy a hacer perder su tiempo porque la neta no me atrae nada físicamente, no me va a gustar. O sea, me encantaba todo como era él, pero no me vas a gustar o no me vas a enamorar si no me enamoro también del físico. Obviamente ya le dejé de hacer perder su tiempo. Y se los juro que yo decía, ojalá que encuentre una chava buena que se enamore, de él. Porque, pues al final, cualquier chava, y digo, sí puede pasar y pasa mucho, que cualquier chava nomás acabara con él porque pues era un chavo con mucho dinero. Entonces dije, güey, ojalá que neta acabe con una niña que valga la pena, que lo quiera de verdad mucho, porque es un chavazo. Pero, güey, no era para mí, no me atraía nada. Y, por ejemplo, en cambio, cuando conocí a Jorge, mi novio, siento que, o sea, luego, atracción física de que me gusta físicamente, o sea, me lo como hoy. Pero obviamente ya todo lo demás, obviamente, también. Pero siento que yo no me abro o de que cuando, güey, no, el físico no. Simplemente no. Ojo, siento que cada quien tiene sus gustos en físico y, güey, en esta vida hay gustos de todo, ¿verdad? Y tal vez probablemente lo que a mí me gusta no te gusta. Por ejemplo, mis amigas. Todas tenemos gustos súper diferentes. Pero, güey, a cada quien es... Pues a cada quien le atrae un diferente físico y pues así es. Pero, güey, sí siento que todo... O sea, y lo platicamos yo y mis amigas. Sí sentimos que sí es la atracción física. Muchas veces dicen que es más... el hombre a la mujer, de que el hombre busca más el físico de la mujer, sí, pero yo siento que también, la neta, las mujeres, güey, o sea, no me digan, bueno, cada quien. Por ejemplo, yo no sé cómo... Totalmente cierto, mis compas. La atracción no es una elección y esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Siempre hay que cuidarse físicamente. Le hacen las personas que están por alguien por interés o algún tipo de interés, whatever, y que, por ejemplo, la persona te atraiga cero, de que te maltrate o así, no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes de que por dinero o así, o hacer el acto o así con otra persona de que... No, gracias. También, por ejemplo, yo siento que las mujeres de que no se besan o whatever, lo que quieras pensar, con cualquier persona. Siento que las mujeres, la mayoría, no todas, ojo. No todas, pero la mayoría siento que le pensamos más con quién vamos a hacer qué o con quién te vas a meter o así. Como que la mujer, siento que muchas veces la mujer quiere estar como tranquila, segura y que sienta como confianza o así. No sé si me explico. Siento, no todos, que los vatos es de que más de que hay X, de que a lo que voy. Siento que la mujer es más como... No con cualquiera, güey, no con cualquiera. La mujer es sexual. Selectiva y busca una conexión a nivel emocional. Y el hombre es todo lo contrario. La mayoría, no todo el mundo. También me pongo a pensar de que imagínate casarte con alguien que cero te traiga físicamente. Qué hueva, güey. O sea, por ejemplo, yo veo a mi novio, futuro esposo. Te lo juro que lo veo y digo de que a la verga, pinche vato hermoso, me lo como. ¿Sabes? Así, uy, te encanta. Imagínate que no te encantará. O sea, que... ¿Por? O sea, qué hueva. Y siento que pasaba más antes. O sea, siento que ahorita la mayoría de las personas no se casan por casarse. Pero siento que antes pasaba más de que las mujeres que ya se andaban medio quedando se casaban con el primero que les decía y muchas veces, o sea, ni se traen físicamente. De hecho, yo tengo una pareja muy cercana que conozco que ya llevan toda una vida casados, ¿verdad? O sea, sus hijos son de mi edad y así. Y que ellos físicamente, energéticamente, se atraen cero. O sea, ellos dos sí se... O sea, y todo el mundo sabe. Se casaron porque los dos ya se andaban quedando y fue como que, pues bueno, nos casamos. ¿Qué digo? ¡Qué hueva, güey! Imagínate dormirte al lado de alguien que no te derrites por él. ¡Ay, no! O sea, a mí me encanta el fact de que se me hace hot, se me hace guapísimo, se me hace todo así perfecto. Mi novio, o sea, la gente que no ve a esa persona con esos ojos, no entiendo. Ojo, obviamente el físico y así va cambiando a través de los años, pero si te enamoraste, yo creo que te vas a seguir enamorando de las versiones físicas
Pero sí, o sea, esa es mi opinión. Y repito, o sea, tu versión de alguien guapo o hot o así probablemente sea muy diferente a la mía. Cada quien es un mundo en su cabeza y cada quien tiene su versión de lo que le gusta físicamente. O sea, de que, cuál es tu guapo. Por ejemplo, yo y mis amigas somos, todas tenemos gustos súper diferentes, físicas, de todo. No nomás físicas, de todo. Atracción no es una elección, mis compas. Salgan única y exclusivamente con aquellas mujeres que sientan un alto nivel de atracción hacia ustedes. Con aquellas mujeres que les simplifiquen el acceso a su tiempo y a su intimidad. Continuemos. Find out how to make yourself more feminine and soft. And I don't mean in the way you dress, because I feel like I dress pretty girly and feminine. I mean in your energy. Because I think that's what's ruining a lot of my relationships and friendships is that, like, I have such an independent, harsh kind of energy. And people like it. I'm not saying they don't, but I don't ever ask for anything in friendships or relationships. And I can do everything all by me, but deep down, I want people to be there for me and I want people to show up for me, but I never ask them to, but then I get upset because they don't, but again, I don't ever ask them to, and I give off this energy like I can do it all by myself, and I just don't know how to fix that. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.